mis labios. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid adorémosle. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid adorémosle. Venid aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Criatura, ver a Dios hecho mortal, ver el humano portal, la celestial hermosura, gran merced y gran ventura, a quien ver no mereció, quien no viera y fuera yo. Tanta guerra, cada donde hay tanto frío, ser de todos lo que es mío, plantar un cielo en la tierra, que misión de escalofrío, la que Dios nos confió, quien lo hiciera y fuera yo. Amén.
un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lávame todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirán los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, he oído tu fama, me ha impresionado tu obra. En el terremoto acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temán, el Santo de Condejada. Su resplandor eclipsa el cielo, la tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día, su mano destella velando su poder. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Y
tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas, al oírlo se estremecieron mis labios. Me dio un escalofrío por los huesos, vacilaban mis piernas al andar. Tranquilo espero el día de la angustia, le sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa hierbas y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo brilla su aceituna y los campos no dan cosechas, aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo, yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion. Le ha reforzado los cerrojos de tus puertas, le ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de amidad. Él envía su mensaje a tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derrite, sopla su aliento y corre. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La sabiduría es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Aún siendo sola, lo puede todo, sin salir de sí misma. Todo lo renueva en todas las edades, entra en las almas santas y forma en ellas amigos de Dios y profetas. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los confines de la tierra la han contemplado. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya.
El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscítanos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde la antigua, por boca de sus santos profetas. Que la salvación que lo libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Alabemos a Cristo, que se ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención, y supliquémosle confiados diciendo: que tu nacimiento, Señor, nos salve. Que tu nacimiento, Señor, nos salve. Rey del universo, a quien los pastores encontraron envuelto en pañales, ayúdanos a imitar siempre tu pobreza y tu sencillez. Que tu nacimiento, Señor, nos salve. Señor del cielo, que desde tu solio real bajaste a lo más humilde de la tierra, enséñanos a honrar siempre a nuestros hermanos de condición más humilde. Que tu nacimiento, Señor, nos salve. Oh Cristo, luz eterna, que al asumir nuestra carne no fuiste contaminado por nuestro pecado, haz que tus fieles, al usar los bienes de este mundo, no se vean manchados por ellos. Que tu nacimiento, Señor, nos salve. Esposo divino de la Iglesia, que eres para ella torre de fortaleza, haz que todos tus fieles perseveren unidos a ella y en ella encuentren la salvación. Que tu nacimiento, Señor, nos salve. Ya que somos la familia de Dios, digamos con grande confianza a nuestro Padre del cielo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que iniciaste admirablemente la obra de la redención con el nacimiento de tu Hijo, fortalece en nosotros la fe para que, siguiendo sus enseñanzas, podamos alcanzar la prometida recompensa de la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey. En gobierna cielo y tierra por todos los siglos. Oremos, Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna. Concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Un niño nos ha nacido y un hijo
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre en el seno virginal de María, esté siempre con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a la Basílica de Santa María de Guadalupe, nuestra buena madre, en su casita sagrada. Y pedimos de manera particular por nuestros hermanos, por el eterno descanso de nuestros hermanos Victoria Hernández Jasso, en el 17 aniversario, Arturo Rivera Hernández, Ricardo Rivera, Antonio González y familia Hernández Jasso. Por todos ellos, por su eterno descanso y también por todos nuestros seres queridos difuntos. Pedimos también en esta misa siempre por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Y pedimos también por las necesidades de todos ustedes que esta mañana han venido a encomendarse a la intercesión de nuestra buena Madre la Virgen de Guadalupe al iniciar estos días de este nuevo año, que ella vea todo lo que ustedes traen en su corazón y ella interceda al Señor para que el Señor les atienda en todas esas necesidades. Y bajo su mirada maternal dispongámonos a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Hijo de Dios, que nacido de María te hiciste nuestro hermano. Señor del bienal, Señor del bienal. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad. Primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que ilumines bondadosamente a tus fieles e inflames siempre sus corazones con el resplandor de tu gloria, para que constantemente reconozcamos a nuestro Salvador y lo acojamos de verdad, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Juan. Hermanos, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del demonio, y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus propias obras eran malas, mientras que las de su hermano no eran buenas. No se sorprendan, hermanos, de que el mundo los odie. Nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Si alguno, teniendo con qué vivir, ve a su hermano pasar necesidad y sin embargo no lo ayuda, ¿cómo habitará el amor de Dios en él? Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras.
En esto conoceremos que somos de la verdad, y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Palabra de Dios. Te alabamos. Alabemos a Dios, todos los hombres. Alabemos a Dios, todos los hombres. Alabemos a Dios, todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría. Y con júbilo entremos en su templo. Alabemos a Dios, todos los hombres. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos. Que somos su pueblo y su rebaño. Alabemos a Dios, todos los hombres. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Alabemos a Dios, todos los hombres. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Alabemos a Dios, todos los hombres. Sagrado ha brillado para nosotros. Vengan naciones y adoren al Señor, porque hoy ha descendido una gran luz sobre la tierra. Señor esté con ustedes. Y con del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, determinó Jesús ir a Galilea, y encontrándose a Felipe le dijo: sígueme. Felipe era de Bethsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo:
hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael le replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas, hermanos, en estos primeros días del Año Nuevo es muy conveniente que tengamos presente el mensaje fundamental del cristianismo por aquello de los buenos propósitos, porque todo mundo o mucha gente dice que al llegar el año pues hace sus propósitos, pero siempre los propósitos son algo pues tan triviales muchas veces, y que el apóstol San Juan nos recuerda hoy en la primera lectura que hemos escuchado. Él dice: este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que mató a su hermano porque sus obras eran malas. Las obras de Caín y las de su hermano eran buenas. Y claro, por ahí se equivocó un poquito el lector al leer la primera lectura. Dijo: no eran buenas, eran buenas. Es tan fundamental que Cristo afirma que el mundo conocerá que somos discípulos suyos viendo y comprobando que nos amamos unos a otros. Y todo cristiano sabe que en amarnos unos a otros consiste el principal mandamiento y el distintivo cristiano. Pero el problema de la vida cristiana se centra más en las obras del amor que en las puras palabras. Y esto, hermanas y hermanos, es el gran reto, el gran desafío. Pueblo de México, con todos los problemas que estamos viendo, y siempre en el fondo de todo problema es carencia de amor, porque vivir en el amor es vivir haciéndonos el bien unos a otros. Tenemos que ser por esto muy honestos y sinceros para vivir nuestra fe coherentemente. Para fiarnos y para hacerlo necesitamos fiarnos de Dios, para quererle a Cristo Jesús como el apóstol Natanael o Bartolomé. Pues Cristo, al referirse a él en el Evangelio
que hemos escuchado, dice de Natanael o Bartolomé, diciendo, refiriéndose a él, le dice que es un verdadero israelita en el que no hay doblez, en el que no hay engaño, que es muy sincero. Y creo que a nadie nos gustaría tener amigos que nos busquen solo cuando necesitan algo de nosotros. Nos sentiríamos usados, y eso pues no es amor verdadero. Desafortunadamente existen muchas actitudes en nuestros acercamientos a Dios, a Jesucristo, a la Santísima Virgen o a los santos. Podemos buscar a Dios en nuestro afán de encontrarle en un sentido a la vida, o podemos buscarlo por deseo de conocer la verdad, o por tener curiosidad de conocerlo, o buscarlo de mil formas, de mil maneras, en su palabra, en el amor de las comunidades, en el heroísmo de muchos cristianos que viven de manera ejemplar. También lo podemos buscar como respuesta al dolor, al sufrimiento, a las injusticias. Cualquiera que sea nuestra manera de acercarnos a Dios, una cosa, hermanas y hermanos, es indispensable: la honestidad, la sinceridad. No somos sinceros cuando buscamos a Dios para exigirle que solucione nuestros problemas con una varita de mágica, o como si fuera una hada madrina, o para querer negociar su voluntad a cambio de algunas oraciones, sacrificios, mandas, veladoras, y multipliquen los ejemplos. Y no quiero decir con esto que no lo podemos hacer, hagámoslo, pero siempre dejémosle que Él haga su voluntad y no la nuestra. Tampoco somos honestos cuando manipulamos la palabra de Dios para hacerla decir lo que nosotros queremos, pensamos o deseamos. Hoy pues, el Evangelio nos presenta la figura de Natanael o Bartolomé apóstol, calificado por Jesús como persona honesta en quien no hay engaño. Es un hombre prejuiciado con los orígenes de Jesús, porque dice Natanael o Bartolomé, de Nazaret no puede salir nada bueno, pero es sincero en sus convicciones y está abierto al diálogo, al encuentro, y queda admirado ante la persona de Jesús y se convierte en su discípulo. De las dudas que tiene, pasa a la confesión de fe diciendo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. E hizo profesión de fe, y no solo de palabra, sino con su vida, pues nadie tiene mayor amor a su hermano que aquel que da la vida por él, porque comprendió que todo nuestro cristianismo es amor. Cristo nos está enviando continuamente al mundo, como envió a Natanael o Bartolomé y a los demás apóstoles. Nos ha enviado en misión de amor, un amor que abre a la vida, porque el amor es el testimonio cristiano que más y mejor entiende la gente, y nosotros también, el más directo y el más válido. Quien no ama permanece en la muerte, solo el que ama vive en la verdad. Por eso, hermanas, hermanos, después de Cristo y de manera más parecida a la de Él, nadie como María Santísima nos ha amado. Amor de madre, y con esto está dicho todo, pues no hay amor como el de las madres, pero una madre que reúne en su corazón todas las ternuras maternales que Dios repartió entre las demás, comprobándolo nosotros aquí en el Tepeyac. Y por eso la frase, las palabras de ella que constantemente traemos a nuestra mente y que están escritas aquí abajo de su imagen sagrada:
¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás acaso en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? Porque solamente el que ama está atento a las necesidades de los demás. Porque hemos de pensar, si hoy tantas revueltas y tantos problemas que tenemos en nuestra sociedad mexicana, con todo lo que hay ahorita, tanta delincuencia y los saqueos y los robos, pues se busca, pues dice, las raíces de todo esto, busquémosla, pero en el fondo siempre será carencia de amor. Y si no estamos unidos a quien es fuente de amor, pues entonces viene todo lo contrario. Por eso, Madre nuestra, Santa María, Virgen de Guadalupe, concédenos la gracia de amar con el mismo amor con que nos amó tu divino Hijo, como tú lo amaste, con las palabras y sobre todo con los hechos, por lo cual tenemos vida y una vida que no se acaba, la vida eterna, y porque el amor da vida y no muerte. Y eso es lo que nos pide ella y nos seguirá diciendo, hagan lo que mi Hijo les pide, que así sea. Oremos, hermanos, a Dios Padre, que en el nacimiento de su Hijo ha manifestado su amor a los hombres, y confiados presentémosle nuestras plegarias, diciendo, respondiendo a cada petición. Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Para que el Señor, que ha querido que su Hijo compartiera la vida de familia en el hogar de José y María, conserve en su paz a las familias cristianas. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que los hombres de un confín al otro de la tierra contemplen la salvación de Dios, manifestada en el nacimiento de Cristo. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que el Señor dé fortaleza a los débiles, fuerza a los que están tentados, protección a los que se encuentran en peligro y libertad a los oprimidos. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que todos nosotros podamos un día participar de la vida eterna de Cristo, que ha querido compartir nuestra vida temporal. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por el eterno descanso de Victoria Hernández Jasso, a los 17 años que Dios la llamó a su presencia, Arturo Rivera Hernández, Ricardo Rivera Antonio, Antonio González y familia Hernández Jasso, para que Dios le dé la vida eterna. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por las necesidades de todos ustedes, tanto espirituales como materiales, y de todos aquellos hermanos nuestros que se encomiendan a nuestra oración, los enfermos que están en clínicas, en hospitales, en sus casas, nuestros hermanos ancianos, que a todos llegue la bondad, el amor, la misericordia, la ayuda del Señor, por intercesión de nuestra buena Madre. Oremos al Señor. Padre bueno. Señor Dios rico en misericordia y amor, escucha nuestras oraciones y haz que los que celebramos con alegría el nacimiento de tu Hijo, nos veamos libres de todo mal y obtengamos los bienes que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Levantando mis ojos en
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano. Para el avance de acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos la mano. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad, no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos gozosos diciendo: Santo. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría, porque Cristo el Señor se humanizó para que nosotros nos divinicemos y por eso podemos llamarle así ya a Dios como Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Cristo, nacido para nuestra salvación, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh, yeah.
Oremos. Señor Dios, que nos unes a ti al permitirnos participar en tus sacramentos, realiza su poderoso efecto en nuestros corazones y que la misma recepción de este don tuyo nos haga más dignos de seguirlo recibiendo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.